Entonces ya se está haciendo el enlace. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a un café lector. En esta ocasión nos toca hacer un café literario kids con los invitados, con los lectores más pequeños. Entonces les damos las gracias a las personas que se están conectando también por la página de Facebook. Bienvenidos. Y quiero darle las gracias en especial esta vez a la editorial Penguin Random House, que es quien hizo posible el evento. Muchísimas gracias por ser el enlace. Y bueno, yo estoy muy emocionada desde que supe que nos habían aceptado esta charla, porque pues estoy con uno de los personajes que creo que la mayoría queremos mucho, que recordamos mucho. Y bienvenida, Cositas, Alma Gómez, Cositas. Entonces, pues un aplauso virtual. Muchas gracias, gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Como te mencionaba hace ratito, somos un proyecto dedicado a fomentar la lectura. Y qué mejor que fomentarla con niños. Entonces, vamos a hablar ahora de tu libro, Cositas y Duna. Sí, sí, qué emoción. Pues antes que nada, Angélica, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y me siento muy orgullosa de pertenecer ahora a esta gran familia, como tú lo mencionas, de Penguin Random House, que ha confiado en un equipo, porque no solamente este proyecto es mío, sino se ha formado gracias a la participación de nuestra amiga, ahora amiga, Gina Jaramillo, la ilustradora Isabel Salmones, y un grupo de personas que han confiado en este proyecto, así como nosotros, que se han emocionado, que han participado y que ahora presentamos, como tú dices. Me da tanto gusto, Angélica, que tengas este libro en las manos, así como yo, este libro que se llama Cositas y Duna, una aventura por la tierra y la imaginación. Muchas gracias. Fíjate que estuve viendo, estás muy activa últimamente con la presentación de los libros. Como todavía tenemos pandemia, pues entonces estas presentaciones han sido virtuales, ¿no? Sí, claro. Entonces, todavía la fortuna de hacer eventos más grandes y tener a los lectores cerca de los escritores, pero esto es un paso muy importante, por eso creo que te damos las gracias nuevamente. Te quería yo mencionar, fíjate que en esto que te digo de tus entrevistas, te han dicho mucho que te han felicitado por tu regreso. Entonces, a mí lo que me gustaría decirte es que nunca te has ido. Cositas siempre ha estado con nosotros en videos, en recuerdos, te tenemos muy presente siempre. Hace algunos días estuvimos viendo un libro que se llama 1994, Perder o Fingir. Entonces, en ese libro se mencionan muchísimos acontecimientos de los 90 y hay muchos personajes, entre ellos nos venías a la mente tú. Entonces, no sabes qué alegría tenerte. Gracias. Y pues vamos a empezar a hablar del libro. Como ya lo acabas de decir, este libro, bueno, les voy a comentar, el libro tiene 162 páginas y está dividido en diferentes partes, por decirlo así. Pero sí, vamos por el inicio. Bien nos dijiste, el equipo de trabajo es Gina Jaramillo, la ilustración ilustración Isabel Salmón. Y también estaba yo viendo un equipo de investigación. Esto es muy importante porque siempre se asesora uno con personas que están dedicados, claro, a estos temas. ¿Nos puedes decir cómo es que se fue integrando el equipo? Claro que sí, mira, Angélica, para nosotros fue primero encontrarnos. Tú hablabas de pues estas ausencias de cositas que para algunos pues se presentaron. Y yo, pues sí, de alguna manera terminó este proyecto en la televisión que afortunadamente duró mucho tiempo y que esto me permitió llegar en esta medio tan importante que es la comunicación a través de la televisión a todas estas casas cuando los niños, todos mis niños que ahora ya crecieron, prendían su canal y veían la televisión. Yo tuve oportunidad de estar ahí, estamos hablando del año 1988. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya llovió, ya hace mucho tiempo que el personaje está presente y yo pues me siento muy agradecida. Con esto de la pandemia, Angélica, yo decidí aventurarme a abrir este medio de comunicación a través de las redes sociales. Y gracias a ello llega la editorial Penguin Random House, contacta conmigo y con Gina,
tuvimos una reunión con las personas de Penguin, con este, para empezar a comentar acerca de este proyecto. Empezó a hacerse esta planeación en la pandemia, ¿sabes? Empezaba la pandemia y nosotros tuvimos que, pues fue un gran reto porque no tuvimos la oportunidad como quisiéramos de estar. Sí, en algún momento, muy al principio, nos reunimos para presentarnos y de esta manera conocí a Gina Caramillo, a Liz, a Eli, personas, Dalila, que son personas de Penguin, que nos presentaron este proyecto y nos invitaron a hacer esta mancuerna. Cositas, pues tú sabes, soy maestra de educación preescolar. Y entonces esta oportunidad de siempre hacer actividades manuales con los niños para reforzar algunos conocimientos es muy típico de las educadoras. Cuando yo tengo la oportunidad de estar en este proyecto de televisión, sigo con este proyecto de hacer manualidades. A lo largo del tiempo que pensé, te soy honesta, que iba a durar muy poco esta experiencia, fue caminando nuevos proyectos, nuevas cosas. Y entonces en este momento tuve muchas inquietudes, dentro de ellas pues escribir, ¿no? En esta ocasión no se me da la oportunidad de escribir, sino de compartir estas manualidades, pero abrazarlas junto con el cuento, la historia maravillosa que Gina Jaramillo nos presenta. Y bueno, no sé si estamos todavía, porque ya perdí tu imagen, pero ¿sí me sigues escuchando, Angélica? Sí, te estás viendo y todo está muy bien. Discúlpame, pero les pido una disculpa porque yo en esto de las redes apenas estoy aprendiendo. Pero bueno, entonces te platicaba acerca de este contacto que tuvimos y de estas ideas. Fue un bombardeo de ideas a través, en pandemia, de estos enlaces por medio de Zoom, en donde compartíamos ideas, las analizábamos. Y dentro de esta, pues, elaboración del proyecto, Gina Jaramillo, que es la que escribió, también pues se hizo contacto con varias personas, ambientalistas, personas que de alguna manera tuvieron que ver muy directamente en el libro, que cómo pretendemos, no pretendemos que sea un libro de consulta, ¿sabes? Tenemos esta parte de este libro que los invita a los niños, está dirigido para los niños pequeños, edad preescolar, primaria, pero yo insisto que este libro se vuelve como un libro familiar. Te voy a decir por qué. Porque los niños pequeñitos que no tienen oportunidad de todavía leer pueden acompañados a sus papás para poderles leer esto, que está escrito de una manera muy sencilla. Está escrito, tú lo podrás ver, en una forma, yo no sé los términos que ustedes manejan como escritores, pero está en frases muy cortas, rimas, para hacerlos textos muy fáciles, en donde lo que pretendemos nosotros, Angélica, es jugando con los niños, invitándolos a usar la imaginación, acompañados de estas imágenes tan lindas que están presentadas por Isabel Salmones, en donde Cositas aparece ahora como el hada de las manualidades. Aquí te voy a enseñar este dibujo, en donde puedes ver que estoy acompañada de varios personajes, porque en este los nombramos como los aventureros, ¿sabes? Son niños, estos dibujos que representan a los niños. Por ahí hay una niña que se llama Duna, que es la que me acompaña en el título de este libro, que es, yo no sé por qué, Angélica, se me hace muy parecida a Gina, ¿verdad? Sí, en este momento, en donde presentamos a esta niña curiosa que quiere aprender, que quiere saber. Y dentro de estos personajes imaginarios también hay varios, pero yo te quiero describir, por ejemplo, a Cosmo. Cosmo, que es un niño que creció en una estrella y que viene a nuestro planeta para aprender de él. Y dentro de estas historias se tocan puntos. Mira, ahí está, sí, ahí están todos los personajes. Y bueno, ¿qué te digo, Angélica? Yo estoy fascinada porque este concepto de que llega a los niños de esta manera, en una forma tan sencilla, en donde se presentan esas historias y donde se cae en estas anécdotas, en donde de repente los niños conocen diferentes ecosistemas, saben acerca de, pues,
cuál es el manglar, en donde vive el cocodrilo, platicamos un poco acerca de esto, los niños, los personajes preguntan, entran en esta aventura y se cae con una manualidad en este tema, por ejemplo, de cómo hacer un cocodrilo con materiales que puedes reciclar. Entonces es todo un conjunto de propuestas que tenemos, además de la participación directa en el libro, porque en el libro puedes recortar páginas, puedes buscar sopas de letras, puedes armar un pecado, puedes adivinar, porque hay adivinanzas. Es un libro muy interactivo en donde nosotros queremos que los niños lo tengan cerca, lo puedan colorear, puedan. Hay algunas páginas que se propusieron que me encantan, en donde el niño propone cosas, ¿sabes? Y entonces de repente el niño va a escribir. Si no sabe escribir, la mamá le puede preguntar al niño: oye, a ver, tú ves, ¿qué animalito te gusta más? ¿Tú sabías que, por ejemplo, el teporingo es un animalito de origen mexicano que es casi nadie conoce? Bueno, te voy a decir que yo no lo conocía, Angélica, no. Pero esta parte de aprender, porque este libro también, algo que me encanta, es que tiene muchas cosas de nuestro México, de nuestro entorno, de los animales que aquí viven, de las flores que aquí crecen. Y esta parte es la que también nos hace como sentirnos muy orgullosos, ¿sabes? Y aprender acerca de lo que tenemos cerca y que a veces, tristemente, ni siquiera sabemos o no valoramos, ¿no? No sabemos qué tenemos. Que siempre se ha dicho que uno aprende de manera efectiva a través del juego. Entonces, Exacto. Todas las actividades que acabas de decir, sí, son actividades que puedes ir realizando. Yo quiero regresarme un poquito porque algo que me gustó al ir checando todo el libro decía aquí: el papel utilizado para la impresión de este libro ha sido fabricado a partir de madera procedente de bosques y plantaciones gestionadas con los más altos estándares ambientales, Claro. garantizando una explotación de los recursos sostenibles con el medio ambiente y beneficiosos para las personas. ¿Cómo tiene, hay una concordancia entre lo que están proponiendo como proyecto Sí, del libro, claro. todo el material que se está usando, ¿no? Entonces, también uno de los objetivos, bueno, estaba yo viendo los materiales que usas, son para Reciclar. Reciclar. Sí, aunque también, fíjate que yo me vi en una situación, yo quería utilizar, bueno, aquí la propuesta es hacer las actividades, invitamos a que puedan seguir estas ideas que compartimos, pero también con esta apertura para que ellos ocupen lo que tengan en casa. Si yo propongo usar un pedacito de tela de alguna pues, textura especial, es una sugerencia. Pero aquí se les hace hincapié que usa lo que quieras. Si no tienes un pedacito de tela, puedes usar un pedacito de papel. Aquí un poco también, pues tuvimos que recurrir a, por ejemplo, pegamentos, porque estamos usando envases de plástico. Entonces, si yo proponía pegar una tela en un envase de plástico, obviamente con engrudo, pues no iba a haber buen resultado. Entonces, sí propusimos algunas, y hacemos referencia también en el libro, que algunas cosas que se utilizan en las propuestas manuales no son tan amigables, como así lo menciona Gina, con la naturaleza, y pues esperamos que haya consideración, porque estamos en este mundo, Angélica, en donde tenemos que recurrir a lo que tenemos, pero sobre todo sembrar esta conciencia del reciclaje, de saber que hay cosas muy divertidas, muy prácticas, en donde podemos transformar los residuos en cosas muy lindas. Entonces, esta es la parte que también nosotros estamos proponiendo, al igual que las actividades, y todo esto se haga en familia, ¿sabes? Porque, como yo te comentaba ahorita, no solamente pueden participar en este libro los niños, es muy importante que los papás también nos acerquemos a los niños y que demos lectura, que invitemos a los niños a aprender. Y sabes una cosa que también me encanta, que nosotros sembramos esta opción, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, mira, hablamos de manglares y hablamos de que ahí viven muchos animalitos, entre ellos el cocodrilo, por darte un ejemplo. Y entonces la propuesta de la manualidad va a ser aprender a hacer un cocodrilo, ¿sí? Hablamos también de los murciélagos y entonces la propuesta es hacer un brazalete con caritas que puedes cambiar, ¿no? Para demostrar diferentes emociones que pueda tener el niño
la niña en algún momento. Fíjate que este es un recurso muy importante para los papás, ¿sabes? Porque de esta manera vamos a aprender a saber qué es lo que sienten, a saber de alguna manera jugando qué es lo que les inquieta a los niños. Tocamos un tema muy importante que no podíamos dejar a un lado, que es acerca de la pandemia. Pero nosotros lo tomamos de esta manera de, va a haber una fiesta de máscaras en donde todos los invitados vamos a usar caretas, refiriéndonos un poco a esta realidad que tristemente estamos viviendo. Y entonces enseñamos a hacer una careta en forma de tiburón, ¿sabes? Pero ahí se toca de manera muy sutil este tema que es muy real para nosotras y que de alguna manera está incluido en este libro. Entonces, muchas cosas lindas. ¿Qué te puedo decir yo, Angélica? Estoy súper emocionada, muy contenta y agradecida por esta confianza que me han dado y por este retomar en este mundo que yo no tenía pues la fortuna de pisar, que es el mundo del editorial, ¿no? En donde hay tantas cosas que aprender. Y yo también estoy pues consciente de que tener un libro en las manos también hace la diferencia, ¿sabes? Nosotros como papás, lo he mencionado mucho, somos el ejemplo de nuestros niños. Si nosotros buscamos un momento para dar lectura a un libro, si nosotros proponemos algún libro que los niños puedan tener y sobre todo en este caso que puedan interactuar con él, pues va a ser maravilloso porque vamos a sembrar este hábito de la lectura en ellos. Al igual de que podemos hacer muchas cosas usando la imaginación. Entonces, ¿qué te puedo platicar, Angélica? Es maravilloso todo esto que estoy viviendo. El proyecto llegó en un momento importante para todos porque tenemos a los niños mucho tiempo, aparte de las clases que se tomaron virtual. Y por otra parte, empezaron las vacaciones, cositas. Entonces, hay mejor manera que ponerlos a trabajar en algo productivo que a través de un libro así. A mí me encantó, hace ratito nos enseñaste cómo Cosita se convirtió en una hada madrina. Eres el hada de las manualidades. El hada de las manualidades. Eso. Sí, claro. Te digo, siempre has estado con nosotros ahí ayudándonos a hacer cosas y a ser creativos, pero ahora te has vuelto un personaje del libro. ¿Ves lo importante ahorita que es? Checando el libro, están ahí Poncho, Pancho y Tomasito, que creo que son los que están hablando. Ya los escuchaste, sí. Claro. Fíjate que Pancho y Tomasito son mis mascotas. Y es increíble cómo, uno se llega a encariñar en los que tienen animalitos en casa, me podrán entender. La verdad, se vuelven parte de tu entorno. Y mis perritos para mí, pues, han sido muy importantes. En esta temporada, mira, lo que pasa es que va llegando ahorita, ellos perciben todo, ¿sabes? Y están muy contentos porque acaba de llegar mi nieta, entonces va a haber un poquito de escándalo, pero a ver, déjame ver. Ay, creo que les dejé la puerta cerrada, ni modo, van a tener que esperar. Pero no, aquí esperamos, sí. Ajá. ¿Sabes qué? ¿Podré tener la oportunidad de abrirle rápido la puerta? Claro que sí. Oye, qué pena. Mira, no sé si está Gina con nosotros ahorita. No. Gina no está, ¿verdad? Gina no. Ay, no. Es que si no lo van a dejar. Claro que sí, aquí esperamos nosotros. Perdón, amigo. Tú sigue, Angélica, platicando. Sí. Mire, yo les dejo aquí con esto. Claro que sí. Mientras, les quiero comentar que vamos a hacer el sorteo de un libro, el libro, y lo va a mandar la editorial. Para ello, la dinámica es que tengan que compartir, que estén compartiendo nuestro Facebook Live y pongan la captura en los comentarios. Entonces, se va a tomar la participación de las capturas que hayan ahí y ya nos pondremos de acuerdo para ver quién fue el ganador. Entonces, no se les olvide compartir la publicación. Y vamos a continuar. El libro ya está, ahorita nos va a comentar cositas, pero el libro ya está en todas las librerías, ya se puede adquirir. Y esto es importante, a mí me gustó hacer la invitación porque muchos de los maestros que están en la comunidad tenemos grupo, entonces creo que es un material muy importante también, no solo para la ecología, para temas de ecología o de ciencias naturales, hay temas, ahorita se los voy a comentar, sobre amistad,
Fíjense bien, viene ecosistemas, habla de varios ecosistemas ahí, plantas y animales, baile y aventuras, y elige tu propio camino. Entonces, ahorita le vamos a preguntar sobre estos temas, pero creo que sí es un material importante para todos los maestros. Bien. Ya llegué, Angélica, una disculpa, pero mira, esto es lo que nos permite comunicarnos de una manera, y estamos en casa, y nos hemos permitido entrar a la casa de todos ustedes, y bueno, es que si mis perritos oyen la puerta, y entonces no me van a dejar hablar, porque esto es la isla de una disculpa a todos, por favor, pero yo estoy aquí. Muchas gracias. Les estaba yo comentando que en la comunidad somos muchos maestros. Entonces, lo importante también, más que ser pues niños o el objetivo directo de la página, somos muchos maestros. Entonces, les estaba yo compartiendo lo importante que es tener este material también para uso en las escuelas, ¿no? Ay, sí. Como papás y también como profesores. Les mencionaba yo que había varios temas que se manejan en el libro, están lo de los ecosistemas, sí, plantas y animales, baila y aventuras y elige tu camino. Cositas, ¿nos podrías comentar un poco sobre esa cumbia que estás con lo del con claro. El código? Ay, mira, es que esto es un libro que está tan complejo. Bueno, estoy tan emocionada que parezco niña, Angélica, pero mira, en la modernidad ha llegado a mí a través de las redes sociales, estoy aprendiendo, y una de las cosas que me ha sorprendido mucho es esta oportunidad que tenemos de ingresar al código, a un código que todos ya conocen. Creo que la única que no conozco soy yo, el código QR. Este código en este libro nos va a permitir escuchar una canción, y bueno, también nos invita a bailar, porque esta es una canción que compuso Gina Jaramillo, que mira, oye, cuántas cositas, ¿verdad? Ella compuso la canción, pero la música, el ritmo, lo pusieron un grupo de amigos que tuve la fortuna de conocer, que se llama Yami Música. Estos chicos son chicos muy jóvenes, por supuesto, que tienen su canal en YouTube, pero hacen música para niños y hacen unos videos en donde orientan, presentan instrumentos musicales, hablan de todo lo referente a la música, hacen conciertos. La verdad es que yo estoy tan contenta, y ellos nos acompañaron a ponerle música y ritmo, porque esta es la cumbia de la creatividad. Entonces, entras al código, checas y empiezas a bailar, y me encanta, porque además este código me da la oportunidad de entrar también con todos mis niños, ustedes, por supuesto, perdón que los sigo llamando niños, pero con los que fueron mis niños, para que yo les explique por pasos algunas de las actividades que propuse en el libro. Entonces, este contacto me encanta, para mí es muy novedoso, y bueno, es algo que aplaudo también, porque, bueno, hace este libro mucho más completo, ¿sabes? Por eso estoy tan orgullosa de él. Es que ahora los materiales ya vienen con mucho apoyo audiovisual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el código, que te venga ya una canción, pues antes me acuerdo todavía que nos tocaba el CD que venía incluido en el libro. Sí, claro. Entonces, qué bueno que exacto, exacto. Hay que evolucionar. Claro. La primera actividad con la que empezamos es hacer un velero. Esto me encantó porque es muy a propósito de toda la historia que empieza con el libro. Entonces, exacto. ¿cómo es que fuiste escogiendo las actividades, Cosita? ¿Ya eran actividades que ya tenías antes o son especiales para el Mira, libro? Ajá, después de que platicamos y que más o menos tocamos los temas que se iban a tratar, basándonos, por supuesto, en las aventuras y en la historia que estaba escribiendo Gina, hubo, por supuesto, una lista de actividades que me sugerían, ¿no? Y yo empecé con la búsqueda. Algunas recordé, ¿no?, que había yo hecho hace mucho tiempo, y algunas otras, por supuesto, las hice para. ¡Ay, mira! ¡Hola! ¿Cómo estás? Estoy viendo a mis niños. Hay unos chiquitines que están aquí que de repente, ¡ay, qué! Oye, me encanta porque han de decir, esa señora de trenzas y gorrito, ¿quién será? ¿No? Sí, pero es lo que te digo, sí, sí las estuvimos buscando, y sobre todo aterrizando para utilizarlas y utilizar los materiales reciclables en su primera instancia. Por ejemplo, en este velero había una controversia porque yo proponía popotes, ¿sabes? Y ya sabes que ahora los popotes pues son
por supuesto, algo que tenemos que, pues, ya quitar de nuestra lista y del uso. Pero esto fue un buen pretexto, Angélica, para utilizarlos en algo, reutilizarlos. Por supuesto que en casa nos hemos de haber quedado con algunos popotes o algo. Entonces, hay que usarlos para que ya no se vayan a la basura, ¿sí? Hay que usarlos para darles un sentido. Entonces, por eso buscamos estas actividades y, como te comentaba yo hace ratito, complementándolas con algunas otras que, pues, no teníamos opción de dejar de usar. Claro. También, bueno, es que el libro completo se llama Cositas y Duna, como ya nos explicaste, es la niña, y una aventura por la tierra y la imaginación. Aquí Exacto. vemos en la portada, son cinco claro. niños. Sí. Y sí, la sí, sí. ¿Podrás desde allá platicarnos un poquito de las características de alguno de esos niños claro. que llame más la atención? Claro que sí, mira, me estaba yo refiriendo a Duna, por supuesto, que te digo que es esta niña que tiene, es una niña como muchas que tenemos cerca, muy inquieta, que pregunta, que quiere aprender y siempre está lista y obviamente muy preocupada por su entorno y muy comprometida para cuidar, ¿no? El medio ambiente y conocer más. Tenemos a Loto. Loto es este niño que me encanta también, que es un niño biólogo. Mira, fíjate, lo voy a enseñar. Tiene cara de inteligente, ¿ya lo viste? Loto es un niño biólogo marino, ¿te imaginas? Él sueña con cuidar su naturaleza, es amante de los animales. Esta Coral, que es una niña que vive en el mar y siempre se transporta en su caballito de mar. Aquí te la voy a presentar y se las voy a presentar a todos, miren. Ella es Coral. Y entonces Coral le gusta mucho, por supuesto, todo lo que se refiere a la fauna marina y a todo lo que hay en nuestros océanos maravilloso. Tenemos a un niño muy inteligente que seguramente se parece a muchos de los niños que nos estarán viendo, que se llama Sabino. Aquí se los presento, miren. Él es Sabino. Como ustedes verán, siempre está cerca de los libros, quiere aprender y quiere saber más de todo lo que le rodea y participa de una manera muy, muy directa con nosotros en las aventuras. Pero hay alguien que viene de una estrella, ¿sabes? Y llegó a la Tierra para aprender. Y entonces este niño se llama Cosmo. Aquí se los presento. Y como viene de una estrella, por supuesto, usa sus lentes en forma de estrella. Ay, ¿cuántos vamos? Loto, Sabino, Cosmo, Coral, ya voy cinco, creo que ya, ¿verdad? Sí, creo que ya. Duna, Loto, Coral, Sabino y Cosmo son los cinco niños que nos acompañan en esta aventura. Cada uno te va diciendo como cada característica de los lugares que van a ir descubriendo en las historias, sí. Está sí. Muy, muy bonito porque además representa bien cada, estaba yo viendo también las ilustraciones, de verdad que son. Sí, me encanta. ¿Sabes otra cosa, Angélica, que me encanta? Es que estamos con esta historia y mira, ahorita me acaba de llegar una visita que te quiero presentar. Ven, pero Tomazo. Aquí. Es que, ven, como estamos en casa y ya, pero no te ves. A ver, súbete aquí a mi pierna. Oye. Vamos a platicar, te voy a presentar a Angélica, mira. Ella. Hola. Dile hola. Hola. Ella hola. Es Samantha. Oye, Samantha, ¿y a ti te gustan los animales? Sí. ¿Cuál es tu preferido? Los conejitos. Los conejitos, ¿qué tal? Pues entonces, lo que te comentaba yo antes de que llegara Samantha, es que este libro me encanta también porque habla de nuestras raíces, ¿sabes? Me refiero a estas especies endémicas que viven aquí, en nuestro país. Y esta es una parte muy linda porque entonces estamos conociendo algo más acerca del teporingo, por ejemplo, que yo no lo conocía, te soy honesta, y que es una especie que vive aquí. También estamos hablando del ajolote, que es una, bueno, es un animal mágico, muy valorado en otros lugares y a veces tristemente no lo conocemos aquí. Y hablamos también de nuestra flora. Hay una flor que aquí tomamos en cuenta que es la dalia.
es esta flor que incluso en algún momento se ha nombrado como la flor oficial de... ¿Qué pasó, mi amor? Oye, ¿dibujar con plumones? ¿Puedes dibujar? Sí, va a dibujar con plumones, Samantha. Sí. Entonces, ¿qué te parece, Samantha, si te sientas ahí? Tú ya sabes dónde está todo, pero calladita, corazón. Oye, me encanta porque ahora sí estamos en casa. Pásale con cuidado acá. Y ahí ya sabes dónde están las hojas y tu mantel. Fíjate que un trabajo hecho por mexicanos siempre va a ser diferente a cuando nos llega el material de otras partes, de otros países, ¿no? Porque sí. Entonces, como dices, los animales son endémicos, nuestras zonas son muy especiales del país. Y este es un material que ahora más se puede usar, te digo que para las escuelas, y va claro. A ser diferentes. Mira, me encanta, yo te estoy buscando una foto que me encanta y siempre cuestiono a mis amigos que me adivinen en dónde estoy. A ver, vamos a ver si ustedes alcanzan a apreciar. Ahí está mi amor, allá abajo. Miren, vean. ¿Se alcanza a saber en dónde estoy? Sí, sí. Estoy en una trajinera. Estamos en una trajinera en nuestro precioso Xochimilco. Hay algunas fachadas que retrata Isa Salmones, en donde está, ya sabes, la típica herrería que nos vamos a encontrar si salimos de casa, ¿no? Paseamos por las calles. O sea, es un libro de verdad que tiene muchos detalles, está muy bien cuidado, pero sobre todo, pues esta parte en donde nos vamos a sentir que estamos recibiendo información que tenemos muy, muy cercana. Sí, mira, aquí estamos, esta foto me encanta, vean. Aquí estoy con todos mis amigos. Está lindo. No, es que la ilustración de verdad está muy bonita. Cositas, ¿habría posibilidad de que nos contaras, de que nos leyeras alguna partecita aquí del libro para que vean? Claro que sí, claro que sí, mira, les voy a leer y miren, me voy a poner mis lentecitos porque de tanto recortar con las tijeras de punta chatita ya no veo. Pero a ver, vamos a ver, les voy a leer, déjenme ver un par. Oye, además me encanta porque hay un conjuro, ¿sabes? Jugamos con la imaginación y todo es juego en este libro. Hay un conjuro que decimos antes de empezar cada actividad manual. Mira, dice, idea en tu cabeza, elemento en tus manos. Di tres veces cositas y juntos la armamos. ¿Qué tal, eh? Sí. Me encanta. A ver, entonces, a ver, ¿qué te voy a leer? Te voy a leer esto. Imagínense que ya hemos hablado de estos ecosistemas y ahora les voy a leer este párrafo que dice, ahora que aprendimos lo importante que son los ecosistemas, vamos a ser uno de los animales que aparecieron en este capítulo. ¿Recuerdas cuál de ellos dijo hola a Cosmo y a Sabino en el Banglar? ¡Exacto! Un cocodrilo. ¿Sabías que de las 23 especies de cocodrilo que existen en todo el planeta en México, habitan tres? El del pantano, el del río y el del caimán. ¡Hola! Espérame tantito, corazón. Estos animales han vivido en el planeta Tierra desde hace más de 200 millones de años. Y pensar que en los años 60, el siglo XX, estuvieron a punto de desaparecer porque el comercio de su piel no estaba regulado y se cazaban sin control, además de que su hábitat estaba expuesto a una constante destrucción. ¡Qué barbaridad! Esta es una pequeña, porque es lo que te digo, gracias a esta información, nos da, a ver, permíteme, ¿qué pasó, chiquita? Ahí están las hojas. Oye, dile a papá que venga a ayudarme, ¿sale? Porque, oye, me está quitando acá, háblale a Manuel, dile a papá que venga. ¿Le hablas? Gracias. Ay, abuela, ahorita en el primer cajón, mi amor. Oye, qué bueno, están viendo no, que cositas. Ya conocimos a la niña de cositas. Una vida exactamente normal, Muchas gracias por compartirlo. Entonces, y después viene una actividad que es hacer el cocodrilo también. Sí, ya la chequé ahí. Pues yo te quiero agradecer. Cositas, si nos pudieras decir, el libro les mencionaba que ya está en todas las librerías, tengo entendido, ya se puede encontrar. Y no sé si está el formato digital que ahora tanto se usa o solamente sí, claro. Va a estar en formato físico. Mira, yo estoy, pues, estoy informada de que este libro, si ya se está... llevando a todas las librerías, porque la intención es que llegue a todas las librerías, y también estoy
Sé que va a estar en esta red digital, pero la verdad, Angélica, no me pidas tanta información en ese sentido porque no la tengo, pero sí, tengan la seguridad que muy pronto, si no ha llegado el libro a las librerías, va a estar muy cerca de ustedes. Cositas, ¿me darías aquí la oportunidad de leerte alguno de los comentarios que nos hiciste? Ay, gracias. Entonces, claro, está poniendo, sí. José Luis Dávila dice, yo te amo, cositas. Marisol López, es ella. Ojalá y después pases a checar los comentarios para que veas todo lo claro, que estás diciendo. Claro que sí. Adi Domínguez dice, crecimos con ella, siempre amorosa, siempre creativa. Me encantó. Muchas gracias, Adi. Saludos. Adi García dice, no fui una alumna aplicada. Sigo sin dominar las manualidades, pero fui fan del programa. Oye, me encanta porque muchos pensamos en que no teníamos esta habilidad de recortar, de pegar, pero yo creo que hay que probar y no hay edad para usar la imaginación, no hay edad para ser creativos y siempre es importante tener esta oportunidad de tener los materiales cerca y descubrir que podemos hacer verdaderas obras. Entonces, ¿por cómo se llama mi amiga que dice que nunca? Patty García. Pati, ten confianza que muy pronto descubre que vas a poder hacer muchas manualidades con calma, no te desesperes, vamos a intentarlo. No sabes cómo me ayudaron tus tips hasta para las tareas de mis hijos, dice Marisol González, un gusto poder verla y que enseñe todo lo que vivimos con usted, me encanta. Vale, gracias. Midoguche, hola, crecí y aprendí mucho viendo a Cositas en el Canal 5. Ahora estoy emocionada porque mis sobrinas podrán conocerla y disfrutarla. Ay, muchas gracias. Su éxito es súper padre para nuestros niños, su voz, qué bonita, cuánta melancolía. Me emociona, dice Irán Reyes, me emociona que primero fueron los hijos y que ahora sean los nietos los que conozcan a Cositas. Pues es el amor. Exacto, mira, es esta, Angélica, esta es la invitación que yo les hago a todos antes de, pues, agradecerte este enlace, de permitirme llegar a todas las personas que forman este grupo. Me encanta que sean maestros porque, pues, formo parte de este gremio. Y la verdad es que, pues, ¿cómo agradecerles esta confianza? ¿Cómo agradecer y decirles que no les dé miedo? Este libro es para unir familias. Este libro es para jugar, es para divertirnos, es para aprender. Y no sé, de verdad, para los maestros también, yo les agradezco mucho que puedan tener esta herramienta porque nos da mucha libertad. Podemos participar directamente con el libro, recortando, iluminando, jugando, dejando parte de este pensamiento que tenemos del compromiso para cuidar nuestro planeta. Hay hojas que están dedicadas a que, ¿tú qué harías por tu planeta? ¿Qué harías por cuidar a los animales? Y tú escribes, imaginas que ya más grande puedas encontrarte con esta propuesta que hiciste cuando eras niño. Entonces, me encantan los mensajes, me encanta todo lo que aquí compartimos y yo les agradezco esta confianza y te agradezco, Angélica, esta presentación que con tanto cariño haces al libro, que yo espero y confío que lo tengan y lo vivan. No, muchas gracias. ¿Qué más hubiera yo querido que esto hubiera sido presencial y haberte dado un abrazo, pero te lo mando desde acá virtual. Cositas, ¿nos puedes decir tus redes sociales? Yo sé que sí, claro. Ahorita en muchas plataformas. Si no las claro dices. Que sí, claro que sí. Seguramente, como siempre lo digo, van a hacerse bolas porque cada una tiene una dirección diferente. Pero bueno, Facebook, me pueden encontrar en Facebook, en mi página, en @manualidadesconcositas, todo pegadito en minúsculas. Ahí yo siempre les comento que podemos compartir tantas cosas como dibujos, además de los comentarios. También tengo Twitter, que es @cositas_oficial. En Instagram me pueden encontrar como @cositasoficial. Guión bajo. Tengo canal de YouTube también, ahí nada más búsquenme como Cositas y no me lo van a creer, pero tengo cuenta en TikTok también, en donde comparto muchas cositas que espero que les guste, que es @soycositas. Imagínate, muchas redes para comunicarme, cosa que me encanta y les agradezco. Ya no te podemos perder de vista, Cositas. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado, gracias a la editorial y gracias a las personas que se conectaron, ya sea por Facebook o que están aquí acompañándonos. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Y el anuncio va para que todos me permitan compartir
esta nueva aventura de cositas. Los quiero, gracias y nos claro. vemos muy pronto, seguramente para usar imagen. Gracias a todos. Bonita tarde a todos, muchas gracias. Saludos. Adiós.